Y bien amigos, sean bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo. Y ahí van, corre y corre las novillas, corre y corre las novillas. Y eso que están en criadas. Aquí estamos con Alex. ¿Las vas a seguir, Alex, las novillas? Peligroso que me sigan a mí también, Ricardo. Está bien. Pues ahora les vamos a hablar un poco de las novillas que están acá en criadas. Aquí las estamos viendo en grupo. Bueno, ahora estamos viendo solo una. Bueno, digo en grupo porque está en el potrero. Esto es para mostrar que son animalitos que si alguien los adquiere, los puede soltar en potrero porque ya están acostumbradas a andar en potrero y se ve que andan bien a gusto, ¿verdad? Así es, se ven como en su casa. Prácticamente, y la verdad que se ve bonito ahí, que tienen hasta donde tener sombra. Y aquí tenemos uno bien solitario. Esta es novilla. Novilla media sangre con cría, hija de una bronzuis pura y de padre guir puro. Está preñada con embrión de sansá, o sea, es una vaca receptora. Y la cría que tendrá es guir puro con genética de sansá en vaca jaguar, como dice don Jovel. Así es, bastante buena la genética que va a tener la cría, y ella también tiene buena genética. Por lo que, y está disponible para quien la quiera adquirir, Ricardo. Muy bien, amigos, para no quedar mal, aunque siempre vamos a quedar, ustedes dicen, ¿y cuánto vale? Pues miren, igual siempre respetamos los deseos, en este caso del dueño, para que ustedes nos llamen y ahí, inbox, como se dice, platicamos para poderle dar precios. Pero como hemos explicado en otros videos, hay que entender que en este caso, por asuntos de genética, pues que nadie esté pensando en $1,000 para abajo, ¿verdad, Alex? Así es, que debido a la genética que tiene este animal y como se hace por transferencia de embrión, el hijo que va a tener, el precio es un poquito alto, Ricardo. Muy bien. Sí, porque leemos los comentarios, dicen que caro y todo eso, pero bueno, como se dice, ahí todo el trabajo que conlleva, hasta ciencia incluida, pues todo eso se evalúa a la hora de los precios. Pero pueden llamar tranquilamente, platicar ahí como personas civilizadas y ahí nos vamos a poner de acuerdo. Muy bien, entonces aquí estamos viendo, como decíamos, en el potrero. Siempre la novilla que estamos viendo ahí en primer plano es media sangre, solo que esta es hija de vaca Holstein con toro guir, también preñada con embrión, y la cría que tendrá es del toro sansao. Lleva 5 meses de gestación. ¿Están bien los datos que he dicho, Alex? Así es, Ricardo. Esta es una media sangre Holstein por guir, y que está preñada de un embrión de sansao. Y la verdad que tiene bastante buena genética, porque tiene la genética del Holstein, que es bastante lechero, y la raza adaptable al clima del trópico, que es del guir, Ricardo. A ver, no sé si estoy equivocado, pero combinar una Holstein con guir, el resultado es una guirolando, solo que entiendo que no a la primera, digamos al primero que sale, sino con el tiempo, para ir, lo que le llaman acá, purificando la raza. Pero al menos hemos aprendido que combinar guir con Holstein da una muy buena vaca de producción lechera. No sé si has escuchado esos mismos datos, Alex. Así es, Ricardo. Se forma un guirolando, creo que es, no sé si es sintético o plus que le dicen. Pero ahí, si los estamos equivocando, pues corríjanos en los comentarios. Correcto, ustedes pongan los comentarios, amigos, lo tienen mal, esto es así o asá, o la guirolando es esto, lo otro. Porque recuerdo que esto es un aprendizaje continuo. Es cierto que llevamos algunos añitos en esto, aunque últimamente nos hemos interesado más aprender cómo es que salen este tipo de ganado. Así es que esta siempre es la misma, ¿verdad? La media sangre. O no, ya cambiamos. Aquí me indican que cambiemos el dato. Esta es una vaca Holstein, pero esta vez mezclado con Jersey. A ver, ¿quieres darnos más datos, Alex? Sí, esta es una vaca de dos razas europeas, ¿verdad? Y por lo tanto muy buena, y le falta aproximadamente un mes para parir, Ricardo, ya está próximo para parir.
y al ser de dos razas que de por sí son lecheras, por obvias razones es muy buena para la leche. Así es, este es el segundo parto que va a tener esta vaca, entonces garantiza que la producción va a ser excelente. Y un detalle además es de que está preñada de un toro Gir, que quizás ya lo hayan escuchado en el canal. Se llama Sansaito, usted lo recuerda, ¿verdad, Ricardo? Claro que sí, ahí tenemos a Sansaito. Entonces la cría es hijo de Sansaito, la vaca es Jersey con Holstein, pero la cría vendría siendo del toro Gir Sansaito. Y aquí tenemos, si quieren también adquirir toros, tenemos el siguiente ejemplar, que es un toro Gir, hijo de Jaguar, en Jaguar de Gaviao, por transferencia de embrión, en una vaca vaidoso. Muy bien, te viste bien brasileño para decir Jaguar de Gaviao, en una vaidoso. Está bien, porque el Gir, como se ha dicho, se ha potencializado. No sé si es lo correcto decirlo así, porque no es originario de Brasil, pero sí en Brasil se potencializó, como dicen unos, lo hicieron lechero. Así es que es de muy buena genética, es recomendable, y no somos buenos para calcular la edad, pero parece que Alex tiene el dato de la edad de este toro. Anda como por un poquito más de los 2 años, Ricardo. Ok, 2 años, ¿verdad? O sea, más de 24 meses, ya se ve bien chulo. Las características lecheras ya más o menos las hemos aprendido. Mientras no sean musculosos, pues no hay que asustarnos, porque precisamente que no sean musculosos indican que toda su energía va para la leche en vez de acumular carne. Así es que eso es algo bueno que hemos aprendido, y que por lo que ustedes nos comentan, pues lo hemos corroborado incluso con veterinarios o personas que en las ferias juzgan este tipo de animales. Y como te decía, Alex, lo bonito de ver que estos animales están acostumbrados al potrero es que hay quienes dicen es que tengo que alimentarlo con concentrado, y aunque sí, pero ya pueden ver que también están acostumbrados ellos al pasto natural, por llamarlo de alguna manera. Así es, reduce mucho los gastos que se tienen, porque puede ponerlos en el potrero y consumen tal vez la mitad del concentrado que comerían en una alimentación estabulada, Ricardo. Sabes que yo estaba viendo aquí mismo en YouTube un video donde un veterinario decía que estos animales del trópico, y que están acostumbrados incluso a caminar para buscar su alimento, así como estos que andan y andan, también ayuda para activar sus órganos internos, y que todo trabaja para la buena producción de leche, debido a que, digamos, los europeos, los animales propiamente europeos, al no estar acostumbrados a este clima, bajan su producción, y estos, entre más hacen este ejercicio, pues aumentan su producción. Algo así le entendí, según quiso explicarlo él para bobos, una explicación para bobos como yo. Bastante interesante, no sabía ese dato, Ricardo. Bastante interesante, porque entonces eso garantiza de que estos animales producen bastante leche. Correcto, así es que el debate sobre si es lechero o no, que si hay que ir lechero, pues la verdad que le hemos mostrado lo que son ya encastes. Estamos desde la hacienda La Esmeralda de nuestro amigo Jopel, así es que pueden llamarnos para poder preguntar, porque todos están en venta, están disponibles. Pregunten por ellos, mándennos las capturas, y ahí pues vamos a preguntar. Pueden preguntar ustedes directamente, nos pueden pedir a nosotros que preguntemos ahí por los precios, porque sinceramente ahorita no lo sabemos, pero vamos a averiguarlo. Así es que soy Ricardo Escobar y Alex, esperamos que hayan disfrutado este video de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.